Increíble lo que está pasando en Estados Unidos. Unas 2.000 personas protestaron contra la policía en la ciudad de Kenosha, esto es en Wisconsin, en el centro norte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ayer un policía le disparó, le dio 7 tiros por la espalda a un hombre negro de 29 años llamado Jacob Blake. Los manifestantes violaron el toque de queda que inició a las 8 de la noche, tiempo de allá, y bueno, se dio un enfrentamiento que los policías respondieron así. Mayor, right now, we are demanding something, and that is that the cop be arrested and charged. It is not that complicated. It has to be done swiftly, and it has to be done. Justice! Now! Why are you doing this? You ain't got no more, you ain't got no fucking license. ¿Y qué fue lo que pasó? Desde anoche se dieron estas protestas que dejaron más de 30 carros incendiados en esa población en Kenosha. ¿Por qué? Por la agresión a Jacob Blake, que revivió la herida contra el abuso policial, abuso que tiene muchas veces una carga racial. Esto fue lo que ocurrió y lo que está desatando, vamos a ver, si una nueva ola de protestas por todo Estados Unidos. Increíble, después de lo que vimos hace unos meses, la policía de Kenosha dijo que respondieron a un reporte de un incidente doméstico, no dieron más detalles. Los dos policías involucrados fueron por lo pronto suspendidos. Esta noche, el balaceado Jacob Blake está hospitalizado en una unidad de terapia intensiva, se le reporta estable. Su prometida dijo que le dispararon sin importar que sus tres hijos, los tres hijos del señor Blake, estuvieran dentro de la camioneta. That don't make no sense that you treat somebody like that. Who unarmed, not giving you no problem, he ain't throw no punch or nothing. What you mad because you tased him and he didn't bend? He didn't break, he pulled it out? So you felt intimidated because you had a gun, so you used it? You overused it, that's what you did. You shot him numerous times for no reason, it didn't take all that. Disregard that my kids was in the car at all. What's important is killing somebody. That's the message then. A ver cómo responde el movimiento de ese movimiento ya nacional en Estados Unidos de que las vidas de los negros importan. Lo veremos quizá esta misma noche, lo veremos en los próximos días. El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que los policías deben rendir cuentas y pidió una investigación a fondo. Aseguró que lo ocurrido es un ejemplo de que Estados Unidos debe trabajar en políticas de equidad y justicia racial.